Bueno, mi nombre es Guillermo Patiño y ya he venido conversando con algunos de ustedes desde cuando dimos por iniciado este proceso de construcción conjunta de territorio liderado por la compañía Lewis Energy en alianza con ACD Consultores y vinculado con la Junta de Acción Comunal de la Comunidad de Isabel López y demás entidades vinculadas. El resultado de esta obra que se desarrollará en el parque donde estamos hoy pisando surgió de un proceso de co-creación o de construcción conjunta por parte de la Junta de Acción Comunal de la Comunidad de Isabel López y demás miembros de la comunidad y vecinos del parque, quienes consideraron darle básicamente tres usos claramente definidos a este espacio. Un uso recreativo, ¿verdad?, para los niños y pues para el ejemplo aquí hay un equipamiento. Estamos hablando de unas obras de adecuación y de mejoramiento, no de construcción. También quiero ser muy enfático en ello, teniendo en cuenta el alcance de la obra, hablamos de mejoramiento y adecuación, es decir, con lo que hay, ¿qué podemos cambiar, mejorar, adecuar para que cuando finalice la obra ustedes se den cuenta que sí fue posible hacer una obra de alto impacto con recursos mesurados, pero con un gran involucramiento ciudadano para lograr que esto se diera a cabo? Nosotros como Lewis Energy también tenemos bastante esperanza de generar otro tipo de iniciativas que sean de beneficio para la comunidad. Esta iniciativa del parque es uno de los proyectos de inversión social que la empresa Lewis Energy Colombia ha venido desarrollando con el corregimiento de Isabel López. Realmente nosotros tenemos la esperanza de que este espacio sea un espacio de encuentro de las familias del corregimiento, sea un espacio de recreación, sea un espacio de cultura, sea un espacio realmente de solidaridad, que realmente ustedes sean el ejemplo donde la empresa Lewis pueda decir, ¿sabe qué? Sí podemos apostarle a los parques de Sabana Larga. Y en la medida en que la comunidad logre apropiarse y ver como suyo este espacio, vamos a considerar que este proyecto tuvo éxito.